Tusek. ¿Perdón? De este de compositor, ¿de qué época? Tusek. ¿De qué época es Tusek? Debe ser siglo XVIII también. Sí, como el 1700, uh-huh. Algo así, el como ven el estilo ese, a pesar de ser, digamos, música eslava, es un estilo auténticamente clásico, ¿verdad? Donde el intérprete tiene que ir como un reloj, la composición no permite rubatos, inclusive, digamos, los matices y las dinámicas de interpretación juegan un papel muy importante en lo que es la interpretación de la música, y también, digamos, sobre todo en Dussek se da una situación muy, muy, digamos, muy interesante, lógicamente no solo en la verdad, pero que intercambia la melodía mano izquierda y mano derecha. Entonces también lo que es el balance entre ambas manos requiere un trabajo bastante, bastante fuerte para interpretar esta obra como tal y como el compositor mismo la concibió. Es una obra linda, ¿no? Sí. Ahora continuamos con un vals, el vals de Pohulanka del compositor polaco Stanisław Moniuszka. Dentro de los compositores eslavos no podía faltar Peter Tchaikovsky. Él también tiene un álbum para los jóvenes. Dos piezas que va a interpretar Ana Laura es Vieja Canción Francesa, con una hermosa melodía, y igual acá adquiere un papel muy importante lo que son los matices y las dinámicas de interpretación. Ana Laura en junio de este año dio su primer recital como pianista solista fuera de Costa Rica. Lo dio en la casa de cultura de Aranda de Duero en Burgos, España. Ana Laura, cuando terminó de interpretar esta pieza, todo el auditorio se aplaudió. Thank you.
Y para finalizar lo que es la parte de Ana Laura como solista, va a finalizar con una obra contemporánea muy interesante. De todo el repertorio de Ana Laura es el único compositor que está aún con vida. Es del compositor ucraniano Miroslav Skorik. Un estilo muy particular como lo es la música contemporánea, pues muy diferente a lo que muchas veces hemos escuchado. En estas obras se resalta mucho lo que es el virtuosismo del pianista. Y esta, como dato adicional, esta pieza Ana Laura la interpretó el 13 de mayo de este año en el Carnegie Hall de New York. Y ahí la crítica, pues, los críticos quedaron bastante, bastante sorprendidos con esta interpretación de Ana Laura. De hecho, se menciona que es muy poco frecuente ver una interpretación de tanta energía en un pianista tan joven. Si es que también a ver qué les parece y pongámosle bastante atención a esta obra y tratemos de digerirla. La primera vez que yo escuché esta obra me costó digerirla, no le encontraba como sentido. Sin embargo, nos podemos ubicar, digamos, en un oscuro, frío y tenebroso bosque de Ucrania, y ahí nos podemos ir imaginando todo lo que nos podemos encontrar en la obra.